Bueno, continuando con los trabajos del día de hoy, del quinto congreso, vamos a presentar al maestro, al doctor, perdón, Gustavo Mercado Mancera, Isaac Ramón Arroyo León, Ana Karen Granados Mayorga y Jesús Navejas Jiménez, con su conferencia, ponencia, perdón, probabilidad de helada en Cuautitlán, México. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Este, Nos dejaron la. El escenario muy alto y vamos a tratar de mantenerlo en ese nivel. Eh, gracias al colegio, al comité que nos ha permitido exponer esta experiencia de trabajo y que resulta eh, datos muy importantes para las actividades agropecuarias y es precisamente el estudio de la probabilidad de helada en Cuautitlán Izcalli, México. Que bien, acabas de comentar quiénes son los autores y coautores de este trabajo. Es un tema que, para algunos de los que están aquí en la sala acompañándonos, podrán eh, decir: bueno, de qué se trata, ay, perdón, eh, de qué se trata, eh, a qué se refieren las heladas, si no son precisamente esas que se están imaginando de bote rojo o de bote blanco, si nos estamos refiriendo a fenómenos meteorológicos que nos van a causar daños eh, en la agricultura. Sin embargo, también tenemos que reconocer la importancia que tiene el frío eh, en otras especies eh, vegetales y en el ambiente en general. Por lo tanto, aquí el término helada vamos a considerar a ese valor térmico cuando la temperatura es igual o menor de cero grados Celsius. Hay condiciones que nosotros vamos a observar a través del estudio del tiempo atmosférico. Eh, ese, ese tiempo atmosférico me refiero al estado momentáneo de la atmósfera, que es diferente al clima. ¿Sí? Eh, se escucha un poquito pausado, doctor. Eh, debe de ser mi internet, este. Sí, doctor. Perdón, bueno, voy a continuar. Gracias. Eh, decía yo que hay condiciones que van a favorecer eh, la presencia y ocurrencia de las heladas y estas condiciones tienen que ver con el tiempo atmosférico, ese estado momentáneo de la atmósfera que es muy diferente al, eh, al clima. Y decimos que el clima son las condiciones ambientales que van a caracterizar un punto de la superficie terrestre y esto se obtiene a través del tiempo eh, con análisis estadísticos de la información climática. Y esto lo comento porque eh, hablamos muy ligeramente de decir, hay ah, el clima de hoy, hay ah, el tiempo de hoy y no hacemos esa distinción. Y al hablar de las heladas estamos hablando del tiempo atmosférico. Por ser un clima templado aquí en la región, vamos a tener heladas y tenemos que estudiar, por lo tanto, la ocurrencia de estas porque, repito, la agricultura en particular sufre grandes pérdidas por la presencia de estos fenómenos. Y estas heladas, en términos generales, se pueden clasificar en función de su origen climático, en función de su época de ocurrencia y en función del aspecto visual. Y el estudio en particular, el día de hoy, que estamos hablando, estamos eh, dirigiéndonos a la época de ocurrencia, ¿sí? Las heladas primaverales o tardías o extemporáneas, las heladas otoñales o tempranas y las heladas invernales. Entonces, definir eh, las fechas y la probabilidad de ocurrencia de estas heladas es muy importante, repito, para el buen éxito de la agricultura en general. Si esto no lo tomamos como previsión, podemos nosotros tener pérdidas considerables, de tal suerte que lo que se hace en la agronomía es buscar técnicas para que minimicemos estos daños y esto implica costos, costos económicos y costos ambientales. En esta imagen que está aquí en la margen izquierda, pues son eh, plantaciones, huertos de, de frutales caducifolios que en la época de invierno pues se prenden quemadores que van a generar una cortina de humo y con esto minimizar eh, el descenso de temperatura. Pero aquí el costo ambiental es muy alto, hay mucha contaminación. ¿verdad? O bien poner mallas sombras o, o poner estructuras eh, bajo cubierta plástica o de cristal llamadas invernaderos, pero implica ya otros costos que también se usan, reitero, eh, se usan en la agricultura, en los sistemas de producción, pero evidentemente van a ser diferentes eh, etapas, momentos de los sistemas en donde se utilizan. Por lo tanto, la planificación agroclimática se vuelve muy importante y dentro de esta planificación agroclimática está el estudio de la probabilidad de ocurrencia de helada. Aquí les muestro una imagen del daño por helada en nopal verdura del 2 de octubre del 2020. Sí, aquí nosotros tenemos uno, una pequeña nopalera a cielo abierto. Si queremos producir nopales en invierno, tendríamos que generar una cubierta plástica, protegerlos, porque ahí está la evidencia de qué tan perjudiciales son eh, este descenso de la temperatura. De tal suerte que bueno, el objetivo de esta presentación es hablar sobre la probabilidad de ocurrencia de helada en el periodo de 1987 al 2020 aquí en el área de Cuauhtitlán, Izcalli, una área que estamos a 2.600 perdón, 2.256 metros sobre el nivel del mar y es una área que caracteriza a un clima templado y esto cómo lo hemos eh, sabido bueno a través del estudio del tiempo atmosférico que realizamos en la estación meteorológica Almaraz, que se instaló eh, desde 1980 y que en julio de 87 eh, empezó ya a sistematizar de forma ordenada la toma de datos. Esto nos ha reportado, eh, decía yo, un clima templado, una temperatura promedio de 15.4, característica de los climas templados, y una precipitación de 652.1 milímetros. Con heladas invernales. El trabajo que desarrollamos fue eh, utilizando los datos de julio de 87 a febrero de 2020, en esta oportunidad, es lo que estamos mostrando: datos de temperatura eh, mínima al abrigo, número de días con heladas, fechas de primera y última helada, así como eh, las heladas, se hizo la sumatoria de los días y se determinó el promedio mensual. Y se consideraron los datos de última y primera helada por año analizado. Aquí les muestro una tabla, sin afán de que leamos dato por dato, simplemente para que tengan ustedes eh, la evidencia de en cada año cuál es la fecha de la, de la última helada y eh, cuándo fue la primera helada, y así sucesivamente. Les anoté aquí el eh, 2022. Eh, que nuestra eh, última helada fue el 11 de febrero y hasta el día de hoy no se ha presentado helada. ¿Sí? Entonces, eh, llevamos aquí el periodo de bajo riesgo de helada y de él vamos a hablar más adelante. Se evaluó, por lo tanto, el periodo de ocurrencia de heladas con dos métodos, la mota y distribución normal. Se determinó la duración del periodo de bajo riesgo con base en estas fechas de última y primera helada, e hicimos un estudio de regresión múltiple a través eh, de un programa llamado SAS eh, para hacer la perspectiva de qué va a suceder para el 2030. Aquí eh, en, la, en el documento, en las memorias, está eh, la metodología. Este es el método de Damota, donde es simplemente un producto de dos cocientes. En donde están involucrados los números de años estudiados, el número de años con heladas y el ordenamiento de las fechas en orden creciente. En el caso de distribución normal, pues ya utilizamos estadísticos como es la media y la desviación estándar de los datos codificados. Se dice datos codificados porque se ordenan de mayor a menor o de menor a mayor, como eh, se busque tener esa, ese dato estadístico. Ya que tenemos este valor de z, como cualquier estudio de distribución normal, entramos a una tabla de probabilidades de hallar un valor de z y de ahí se obtiene el valor probabilístico. Decía yo, bueno, se hizo el análisis de regresión considerando el periodo de heladas que habíamos eh, obtenido a través de la última y, y primera helada. La temperatura media promedio mensual y la temperatura mínima promedio mensual. Con esto, repito, buscando a ver qué es lo que va a suceder para el 2030. ¿Qué hemos eh, obtenido de este análisis? En esta gráfica eh, les muestro eh, la tendencia de la temperatura promedio mínima anual y observamos que esta temperatura sí ha ido incrementándose y por lo tanto eh, la tendencia es positiva. Eh, esto refleja en parte una de las consecuencias del calentamiento que está teniendo la región y que en una exposición anterior eh, hablábamos de la temperatura media, hoy, eh, en particular la temperatura mínima, pues está teniendo esta misma tendencia. Esto trae como consecuencia que el periodo de bajo riesgo de helada se vaya incrementando. Dicho en otros términos, tenemos menos días con helada. Y el frío, decía yo, también es muy importante porque hay frutales, caducifolios, pera, manzana, duraznos, que requieren frío para poder generar la brotación de la siguiente primavera. Si este frío no se acumula, las yemas de estos árboles no brotan. Entonces, tanto... Demasiado frío es perjudicial como la falta del mismo. Asimismo, también el frío tiene consecuencias sobre las densidades de población de insectos plaga, por ejemplo, ¿sí? hay control de algunas malezas, en fin, tiene efectos benéficos esta, este frío. Y lo que estamos observando, repito, es que está aumentando ese periodo eh, libre de, de heladas o de bajo riesgo de heladas con la consecuencia de disminución de las <coughs> heladas. Las gráficas obtenidas a través del método de Damota nos dejan aquí ver eh, un, un par de datos. ¿sí? Por ejemplo, observen ustedes, el periodo de bajo riesgo de helada, el 5% de probabilidad, es de 190 días, que inicia el 25 de marzo y finaliza el 1 de octubre. Es este valor que estamos teniendo aquí. Y al 20% de probabilidad es de 211 días, que inicia el 18 de marzo y finaliza el 15 de octubre, que estaría aquí. ¿Qué significa este 5 y este 20%? En el 20% estamos hablando de que se presente una vez cada 5 años. Y el 5% significa que se presente esa fecha una vez cada 20 años. Para estudios de cultivos anuales, en donde la inversión es menor, en donde después de una helada que se presente, una vez que yo haya sembrado y esté emergiendo mi cultivo, bueno, tengo posibilidades de volver a, a hacer la siembra. Pero en un frutal caducifolio, nosotros tenemos que restringir y la probabilidad tiene que ser menor, porque evidentemente, si hay una presencia de helada en la brotación, pues ahí vamos a perder la brotación del año. El árbol no va a volver a brotar. Entonces tenemos que hacer más eh, restrictivo este periodo y poder definir si la fenología del árbol en cuestión cumple con y, y esquiva estas fechas eh, probabilísticas. ¿sí? En el caso de frutales, repito, en el caso de cultivos anuales. Distribución normal nos da un acercamiento un poco más preciso, ¿sí? Porque además de que trabaja con datos estadísticos, trabaja con fechas, ¿sí? Eh, que hemos observado a través del tiempo y que, bueno, observemos 158 días al 5% de probabilidad y 214 días al 20% de probabilidad. Entonces, eh, de acuerdo a esto... Ya debió haberse presentado la primera helada el 18 de octubre. Entonces ya tenemos tres días que esta probabilidad ¿sí? este, eh, nos ayuda. A, o repito, tenemos la ausencia de la, de la helada. Y bueno, eh, repito, esto se debe a un incremento de la temperatura mínima. ¿Qué se observó en la prospectiva hacia el 2030? y aquí es eh, los datos que se utilizan a nivel global sobre el cambio climático y lo que va sucediendo eh, por efecto del cambio del, uso del suelo de la deforestación la emisión de gases de efecto invernadero etcétera en este sentido observamos que hay una perspectiva positiva sí y que en la siguiente tabla logren observar ustedes, ¿sí? En, para el 2020 se pronosticaba 229 días del periodo de bajo riesgo, se observaron 236, ¿sí? Esto, estos son los datos que arrojó el análisis multivariado, estos son, o, o de regresión, y estos son los datos que hemos observado en la estación. Para el 2021 fueron 251 para el 2022, 252. Entonces, estamos eh, por arriba todavía, más allá de lo proyectado. Entonces, esto nos debe hacer eh, conciencia de que tenemos que tomar acciones para revertir este calentamiento que estamos sufriendo y que se está observando en las variables del tiempo atmosférico en, en particular, ¿no? Se está modificando este patrón climático, ¿sí? Y esto va a tener consecuencias sobre los ciclos agrícolas, sobre migraciones de, de aves, sobre migraciones de insectos. Eh, y bueno, eh, se estaba escuchando la noticia la semana pasada sobre la prevalencia del mosquito el dengue que genera el dengue en Yucatán datos que no se habían observado en 20 años atrás entonces eh, esto nos debe de hacer eh, o tomar acciones repito como sociedad académica y como sociedad en general para revertir esta situación concluimos eh, en este trabajo que se muestran los datos eh, en particular de 32 años, de estos 35 que llevamos ya trabajando diariamente, y que estos datos eh, sirvan para la planificación de actividades agrícolas de forma más adecuada. De hecho, tenemos una comunicación estrecha con el Centro de Enseñanza Agropecuaria, donde les proveemos esta información y ellos eh, toman cartas en el asunto. Distribución normal se presenta como un dato que nos da un, un valor más preciso más confiable, pero hay muchas estaciones en donde no se cuenta con los datos de primera y última helada, solamente con días con helada. Bueno, hay otras metodologías que no presentamos aquí, el método de Arteaga, que trabaja con la temperatura mínima mensual, el método de Pájaro y Ortiz, que trabaja con datos de primera, este, perdón, con número de días con helada eh, mensuales. Que nos acercan un poco a, a conocer este, este periodo de bajo riesgo de la. ¿sí? Insisto, eh, como lo he venido comentando, la planificación de los cultivos en general debe tomar como base no solamente si dispone de recursos para comprar el fertilizante o, o el, tractor, el diésel para el tractor o, o el dinero para el jornal, además, debería de considerar las condiciones ambientales en las cuales está. Eh, o está por desarrollarse su sistema agrícola, ¿no? Prevemos para, la, para los siguientes años un incremento en la duración de este periodo de bajo riesgo de helada hasta de 262 días, ¿sí? Eh, esto se obtuvo a través de la regresión de este periodo más la temperatura mínima que no presento en este trabajo, pero que está asignada en un trabajo de titulación precisamente del ingeniero Isaac eh, Arroyo y esto pues, nos deja evidencia del impacto del cambio climático y que nos puede dar eh, y nos obliga a seguir continuando con estos estudios para eh, repito dar las alertas en su momento sobre estos fenómenos naturales que están presentes no tenemos que satanizarlo sí convivimos con ellos continuamente muchísimas gracias por su atención y espero que les haya eh, llamado la atención a este tema. <laughs> Repito, como sociedad tenemos que tomar acciones para revertir este efecto de cambio climático global que ya, como dicen por ahí, lo tenemos ya no a la vuelta de la esquina, casi nos está tocando a la puerta de nuestras casas. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, con todo gusto. Gracias. A usted, doctor, muchísimas gracias. Muy excelente información. Bueno, traigo mis comentarios al final, le agradezco mucho. Hay algunas preguntas. Mire, eh, Angélica Espinosa eh, pregunta, de acuerdo a sus observaciones, ¿cómo afectan las heladas la calidad de las cosechas? Híjole, no puse una foto, pero bueno, eh, hemos observado primeramente eh, al bajar la temperatura, bueno, voy a explicar algo más, al bajar la temperatura, lo que sucede es que el agua se congela. ¿sí? las células contienen líquidos. ¿sí? Este, y esa agua intercelular, eh, lo que va a hacer es aumentar en volumen. no es un cambio de estado de líquido a gas a, a sólido, aumenta en volumen. y este aumento en volumen lo que va a hacer es romper las células, va a romper las paredes celulares, las membranas, y por lo tanto la planta muere. hay este, necrosis en los tejidos y en el caso de frutos estos se empiezan también a necrosar y se ven negros manchados y eso va a perder calidad si es que el fruto ya está formado pero si estuviéramos hablando de un maíz en estado de lote evidentemente toda el agua que contienen los granos se van a congelar y repito volvemos a lo mismo decir se van a romper las células y por lo tanto cuando este eh, esta agua aumenta la temperatura esta agua se va a hacer líquida y entonces vamos a observar un grano chupado. Y hasta ahí llegó, como dicen por ahí, hasta ahí llegó. Ahora bien, si es en floración, pues evidentemente va a matar la flor y ya no vamos a tener frutos ni vainas ni, ni, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, si es un daño irreversible el, el que se tiene por una disminución de la temperatura. Muchas gracias, doctor. Mire, yo tengo algunas preguntas. Eh, usted que lleva con tanto estudio en este tema, eh, no sé qué tan degradado ya nos encontramos. Lo sabemos, lo vemos a día, pero usted que ha estado más puntual en la parte de los monitoreos, ¿qué tanto ha cambiado, doctor? Bueno, eh, seguimos siendo clima templado subhúmedo, el más seco de los subhúmedos, con lluvias de verano. O sea, eso no ha cambiado. Eh, lo que sí hemos observado es. Hoy les dejo los datos. No tenemos la misma fecha. Esto se está alargando. De hecho, en el 2015 llegó el 31 de diciembre sin helada. No se presentó helada este, otoñal hasta enero del siguiente año. En el caso de la precipitación, sin salirme del tema de temperatura, hemos tenido años con 300 milímetros y hemos tenido años con mil milímetros. Lo que sí es importante mencionar que hay datos... De periodo de retorno, ¿no? Se conoce aquel periodo en el cual vuelve a regresar un valor específico y les puedo decir que en el 9 de octubre de 1992 tuvimos 90.1 milímetros de precipitación en 24 horas. Este año tuvimos nuevamente el 9 y el 10 de, de octubre dos precipitaciones, no fueron de 90, afortunadamente. Pero sí fueron de 30 eh, milímetros cada día. Entonces, hay periodos de retorno de, de ciertos valores. En el caso de la temperatura, del tema que nos abarca en este momento, en el 97, si no mal recuerdo, en enero del 97, tuvimos menos 7.9 grados Celsius al abrigo de temperatura mínima, menos 14 a la, a, a la intemperie, ¿sí? Estaba todo congelado. Entonces, si sí hay eh, un incremento de la, de la temperatura. Las, las mínimas que hemos tenido ahorita extremas en estos últimos cinco años no han bajado de dos grados Celsius. De dos, de dos negativos, ¿no? Entonces, sí tenemos ya marcado definitivamente un cambio que nos, nos tiene que hacer tomar otras acciones, ¿no? Ok, doctor. Hay una pregunta por parte del doctor Jesús. Dice, si expusiera en breve los efectos e impactos climáticos por el cambio de temperatura normalizada, como caso presencia de huracanes más y de mayor intensidad, ¿qué podría hacer? Ok, eh, de hecho eso, esa es la primera presunción, ¿no? Que tenemos eh, una, un mayor calentamiento, por lo tanto un mayor eh, nivel de temperatura a nivel oceánico, para que se formen huracanes tenemos... Poner la misma sí, Hola, eh, ahí está un micrófono abierto, por favor si nos apoyan, gracias. Ya, este sí también me, me tocó a mí. Este decía, eh, para que se presente un huracán, una tormenta tropical, la temperatura superficial del océano tiene que estar de 26 grados Celsius. Se presume si hay un calentamiento global, verdad, la temperatura del océano se incrementa. Sin embargo, se ha observado que los huracanes no tienen palabra, ¿no? Y, y es fecha que ahorita eh, se acaba de, de formar Roselyn, si no mal recuerdo, ya como tormenta tropical. Y evidentemente eh, este, esta tormenta no va a caminar mucho porque la temperatura ya a los 20, 22 grados de latitud ya está fría. Entonces sí hay una correlación eh, teórica. Pero la realidad es que no ha sucedido así. Ha habido otros años en donde se han presentado cuatro o cinco eventos. Estoy hablando a nivel de la región, no aquí en el Golfo de México ni en el Pacífico, pero si, si observamos el mapa, hemos tenido depresiones, tormentas tropicales, huracanes categoría 1, categoría 2, categoría 3, en la misma temporada, en el mismo tiempo, en el mismo lapso. Esto no se veía anteriormente. Entonces sí hay un efecto. Eh, importante del cambio climático, que está generando, repito, condiciones extremas en muchas partes del mundo, ¿no? Cristina pregunta, ¿cómo ha afectado el cambio climático en el establecimiento de enfermedades en los cultivos? Ese es otro tema también muy interesante, como seres vivos van de la mano con el desarrollo de los cultivos. Este año, les pongo un ejemplo, sembramos en parcela el 10 de junio. Y las lluvias se presentaron hasta la, los últimos días de junio, primera quincena de julio, primera quincena de julio. Y evidentemente el desarrollo del cultivo vino muy pequeño. ¿Qué sucedió después? Que se viene un periodo de una semana de lluvias muy intensas. Los, los cultivos se desarrollan y, y esas condiciones de alta humedad generan, por ejemplo, proliferación de hongos. Empiezan a aparecer las rollas, por ejemplo, en frijol. Ligeramente empezó pues, a aparecer la roya. Se nos fue la lluvia. Otros 15 días desapareció la enfermedad, vuelve a llover, vuelve a aparecer la enfermedad, se volvió a alejar la lluvia. Entonces, sí hay una ciclicidad también en los ciclos de, los, de las enfermedades, hablando de hongos en particular, en cultivos en campo, que están muy íntimamente relacionadas con el desarrollo fenológico de los cultivos. Entonces, sí también están teniendo este efecto sobre ese, ese desarrollo de microorganismos en campo. Muy bien, doctor. Yo tengo una pregunta, doctor. Eh, el, eh, la temperatura, finalmente nosotros como seres humanos la percibimos y la detectamos. Ah, está haciendo frío, está. Eh, nos preocupamos, pero nunca nos ponemos a pensar, como usted lo dice en la flora, pero en la fauna. ¿qué, ¿Qué tanto afecta, por ejemplo, a las abejas, doctor? Esta temperatura, porque ellas también son parte importante en el desarrollo de, 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 la, de la alimentación, no sé. Sí, sí, de hecho. Eh, en otro estudio que hemos estado trabajando en una parcela continua a la estación meteorológica de aquí de la facultad hemos estado, bueno, han estado llevando otra compañera, la ingeniera Ana en Granados, con sus alumnos el monitoreo de insectos en particular de polinizadores y eh, este, de insectos plaga y lo que hemos visto, por ejemplo, que hay años si la temperatura es más alta y cielos despejados hay más abejas si la temperatura es más baja y cielos nublados hay menos abejas, y esto es por la, los mecanismos fisiológicos que tiene la abeja de, de percibir la luz como un elemento que la motiva a aumentar su actividad. Si disminuye la luz, si, disminuye la nubos, o si aumenta la nubosidad en particular, la abeja lo toma como que tiene que tener mayor resguardo y que su actividad va a disminuir. Sí, hemos visto una relación muy intrínseca entre temperatura y polinizadores, no solamente abeja, también algunos coleópteros que funcionan como polinizadores. Dice, ya una última pregunta. Rosy Valades pregunta: eh, doctor, ¿ya existe una adecuada metodología para captar el agua de lluvia para Diego este, y el uso humano? Este, sí, mi querida Rosy, sí. Y se llama suelo. Y se llaman bosques, que son nuestras esponjas y nuestros bebederos, ¿verdad? Nuestros ríos son nuestras venas del planeta y lamentablemente nos estamos quitando la piel, nos estamos quitando las venas y estamos mandando el agua al drenaje. Evidentemente las técnicas agronómicas y de ingeniería civil de formar jagüeyes, de formar embalses. Está las presas, grandes obras hidráulicas, que en el noroeste son nuestro gran orgullo, están ahí presentes. El detalle es que el, la infiltración natural hacia el eh, manto freático, nosotros la estamos disminuyendo por el asfalto, por la deforestación. Y que no nos sorprenda que sigan los deslaves aquí en las zonas urbanas cercanas, ¿verdad? Como lo hemos vivido en años anteriores, porque le quitamos esa piel a nuestra tierra dejamos expuesta al efecto de la lluvia, al efecto erosivo que tiene la lluvia sobre el suelo y para abajo y que se cuiden los que están por allá viviendo en forma irregular, ¿no? Tristemente.